Saludos amigos, soy Wagner Ramírez, licorero artesano. Hoy les voy a mostrar cómo preparé este aceite esencial de nuez moscada y también manteca de nuez moscada. Ambos tienen un precio muy elevado y son muy difíciles de conseguir en el mercado. Compré 2 kilogramos de nuez moscada entera en $60, un buen precio ya que es un producto importado y de muy buena calidad. Entonces las partí en un mortero de esta manera. La verdad fue un trabajo muy largo. Luego molí las nueces en este molino casero que ya lleva muchos años en mi taller y es un aliado incondicional. Ha sido protagonista en varios de mis videos. Una vez todo molido, lo llevamos al destilador. Primero, unos 12 litros de agua. Luego colocamos la canasta de infusión, la nuez moscada y de forma opcional unas cáscaras de mandarina para mejorar la textura del aceite. Que no sea tan espeso y no se quede adherido en el condensador. El falso fondo es muy importante porque evita que la nuez moscada entre en contacto directo con la fuente de calor y se queme. Luego instalamos la cúpula, el codo y el condensador, el equipo normal de destilación, que también utilizamos para preparar nuestros licores. También instalamos el separador de aceite y agua. Este aparato nos ahorra muchos problemas y se puede comprar en Amazon. Conforme van saliendo los líquidos condensados, el agua sale por la purga y el aceite se mantiene flotando en la parte superior del separador. Vean qué buen rendimiento tiene la nuez moscada. Vamos a recuperar unos 30 mililitros, es decir, unos 15 mililitros por kilogramo. Vayan calculando, $2 por mililitro. Ahora viene la parte más delicada: terminar de purgar el agua y guardar el aceite en un frasquito. Su aroma es delicioso, es un perfume exquisito. Ahora vamos por la manteca. La primera vez que yo hice aceite de nuez moscada, noté que en la caldera quedaba una capa condensada de grasa, pero yo no le di importancia y la boté. En la actualidad sé el valor que esto tiene, la manteca virgen de nuez moscada tiene un precio muy elevado y cuesta mucho conseguirla. Y tiene muchas aplicaciones en jabonería y también para cremas. Es muy dura y tiene este color amarillo y un fuerte olor a nuez moscada. Queda impregnada con el propio aceite, es muy aromática. Si yo la utilizo en un jabón, nos va a dar mucha espuma y mucha dureza. Igual en las cremas daría dureza. Y bueno, tiene una sensación muy sedosa, se nota rápidamente que es muy beneficiosa para la piel. Bueno, vamos a ver cómo la hicimos. Colocamos toda la nuez moscada en una olla con agua e iniciamos a calentar para que la manteca se derrita y suba. Durante este proceso debemos remover bien y quitar todos los grumos para que la manteca se libere. Luego la dejamos enfriar, tarda muchas horas, pero al final la manteca sólida flota por encima, entonces la podemos retirar con la mano, pero vemos que todavía está muy sucia de restos de nuez. La colocamos en una olla más pequeña con agua y la derretimos de nuevo. Pero ahora la pasaremos por un colador fino de acero
cuando todavía está caliente para retirar las impurezas y luego la dejamos enfriar otra vez. Vean el aspecto de esta manteca, es muy sólida debido a la gran cantidad de ácido mirístico. Este ácido graso es muy apreciado en jabonería, es muy caro y muy difícil de conseguir. En jabones aporta dureza y mucha espuma. Bueno, esta manteca no quiero ni gastarla. Lo que se me ocurren son jabones para afeitar, que va a ser mucha espuma. Vean, tengo 130 gramos, logré recuperar de manteca. Y de aceite esencial, 30 mililitros. Y esto bueno para perfumes o para ginebras también, que el proyecto que tenemos le adelanto. Voy a destilar muchos aceites en estos días porque quiero hacer una esencia para ginebra a partir de aceites esenciales. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, esto es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.